Buenas tardes, Doris Colmenares. Acá estamos reunidas las mujeres que están integrando el Frente del Movimiento Social de Mujeres del Voluntariado. Todas nosotras hemos decidido constituirnos en este frente para trabajar más que todo lo que es la parte socioproductiva y fortalecer la mujer del municipio Cabimas especialmente. Aquí están integrando, a mi lado está Aide Márquez, que representa un frente, hay otra diversidad de mujeres que representan Barrio Adentro, Misiones y en general. Todas estamos unidas con un mismo fin. El fin es fortalecer de alguna forma, con algunas estrategias planteadas acá, lo que es la mujer del municipio Cabimas. Eso es lo que queremos. Y aquí estamos conformadas de mujeres del Frente del Movimiento Social de Mujeres del Voluntariado. ¿Para qué? Para ir fortaleciéndonos, principalmente mujeres del municipio Cabimas. Hacemos un llamado a todas las mujeres del municipio Cabimas para que integren este hermoso frente, donde tenemos más de 15 comités, donde va a haber comité de alimentación, comité de salud, niños y niños y adolescentes, comité de educación, ambiente y turismo, deporte y cultura, seguridad, adulto mayor, la parte de hábitat y vivienda, con la idea de que de fortalecernos a las mujeres, fortalecer las mujeres del municipio en todas las áreas. Nosotras vamos a ser las luchadoras y las defensoras de las mujeres en el municipio en todos los sentidos. Todas. En unidad. Aquí la idea no es competir unas con otras, sino integrarnos y formar una sola fuerza. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de la mujer. Las interesadas deben dirigirse a la sede del voluntariado, que está en la calle Rosario, frente a Suministros Corpuelé, de Corpuelé, donde vamos a estar atendiéndola de alguna forma para integrarlas a este hermoso movimiento. Bueno, aquí estamos todas ahorita las mujeres unidas en un solo frente, Frente del Movimiento Social de Mujeres del Voluntariado. Así que estamos todas aquí las mujeres en plena unidad, todo por buscar la mejor calidad de vida para todas las mujeres del municipio Cabimas. Así que llamamos a todas las mujeres del municipio Cabimas para que se unan con nosotros, para que trabajemos juntos y busquemos la mejor forma de resolver los problemas de nuestras comunidades. Muchas gracias. Aquí estamos en el voluntariado con nuestra segunda reunión, donde hoy ya planificamos actividades, donde planificamos variedad de cursos que se van a dictar acá. El frente no es solamente en lo social, sino también en lo de educación, salud, vivienda y todo lo que pueda abarcar este frente. Les invitamos a las amigas de Cabimas que están en sus casas, en sus hogares, para que vengan para acá y se unan a nosotros. Nosotros no somos protagonistas, protagonista es usted, somos todos, los vamos a incluir todas. Entonces, bienvenidas y las esperamos con ganas de luchar y trabajar por Cabimas, porque Chávez vive y la lucha sigue.